En el uso de la palabra, el diputado Marcos Clery. Gracias, presidente. Además de sumarme al homenaje y adherir con las palabras emotivas al hombre que vino a transformar la realidad para nuestra generación, que es Néstor Carlos Kirchner, y por supuesto también el homenaje a las abuelas de Plaza de Mayo, que con su lucha inclaudicable han hecho que esa conexión, que junto con Néstor y Cristina intergeneracional permitan construir una Argentina hacia el futuro, reconociendo cuáles son nuestras luchas históricas y poder integrar esas luchas históricas con el presente y el futuro de una Argentina que se quiere volver a poner de pie. Y en este caso solicité la palabra para hacer un homenaje a un hombre, exintendente de la ciudad de Rosario, que a los 81 años falleció el mismo día de su cumpleaños, el 2 de octubre, Héctor el Tigre Caballero. Un militante socialista, socialista popular, que dice que su partido que conformó, adhirió posteriormente a lo que fue el Frente para la Victoria, pero quisiera hablar de sus hechos, porque era un hombre de hacer, que como nosotros los peronistas, mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Las revoluciones no se proclaman, sino que se realizan. Héctor, el Tigre Caballero, fue el intendente de la ciudad de Rosario y el intendente de los barrios. El intendente que llevó adelante un programa de cloacas más ambicioso de la ciudad de Rosario y lo materializó. El intendente que desarrolló el asfalto definitivo en los barrios del oeste, del norte y del sur de la ciudad de Rosario, además de también integrarlo con la posibilidad de tener un boleto educativo y asimismo el boleto gratuito para nuestros jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas. Fue el intendente que plasmó y desarrolló de manera definitiva lo que fue la salud pública de la ciudad de Rosario. Podemos decir que fue el mejor intendente de la democracia. Y eso es algo muy importante porque él, que llegó a ser concejal de la ciudad de Rosario, era oriundo de la ciudad de Las Parejas, estudió bioquímicas en la Universidad Nacional del Litoral. Como en aquella época, todo aquel que se quería participar en política, muchos hacían su secundaria en los liceos militares, él lo hizo en el liceo en Córdoba, pero siempre fue un ferviente militante popular, de organización, que fue el primer concejal socialista y desde ahí llegó a ser intendente de la ciudad de Rosario con un acuerdo inicial con el peronismo de la ciudad de Rosario, porque el peronismo de la ciudad de Rosario tenía la mayoría del Consejo Municipal, y a él lo vieron que siendo un solo concejal podría desde el Consejo de la ciudad de Rosario, con las aprobaciones presupuestarias, poder llevar adelante un gobierno coordinado en donde la mirada del peronismo, más junto con la mirada de él, podían plasmar un modelo de desarrollo desde la ciudad para poder potenciarse después a la provincia y, por supuesto, también integrarse en un modelo de desarrollo nacional. Como intendente, además de la gran cantidad de obras públicas de la ciudad de Rosario, en donde en cada barrio donde uno caminaba, veía desde la vecinal, la biblioteca popular, el centro comunitario, que recordaban a ese intendente que tenía en su cabeza los planos del gasoducto, de las cloacas, de los servicios de agua, de las ordenanzas que se iban plasmando, que se iban desarrollando, y abrazaba en ese hacer la ciudad de Rosario que se iba organizando y sentó las bases de la ciudad de Rosario, que son las mismas bases que tenemos en la actualidad. Pero también Héctor el Tigre Caballero fundó en 1990 la FAM, la Federación Argentina de Municipios, junto con intendentes de Neuquén, de Río Negro. También fue delegado de la provincia de Santa Fe, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para representar dos veces la provincia de Santa Fe en los gobiernos de Jorge Obey. Fue candidato a gobernador, fue diputado nacional y asimismo también fue diputado provincial y hasta el día que pasó a la inmortalidad siguió organizando, convocando, formando, militando e investigando. Héctor Tigre Caballero, un socialista popular, un peronista socialista que hizo de Rosario una gran ciudad para vivir y fue el mejor intendente de la democracia de la ciudad. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, diputado Clery.